Acción Nacional por el Estado de Guanajuato es Miguel Ángel Salim. Y por cierto, bueno, pues queremos saber acerca de estos problemas con los retrasos de las aerolíneas y todo lo que esto conlleva. ¿Cómo se encuentra? Muy buenas tardes, diputado Miguel Ángel Salim. Qué gusto saludarlo. Aquí estamos a sus órdenes. Pues queremos saber qué sucede ante esta situación, este dictamen aprobado para que las aerolíneas sean sancionadas cada vez que tengan retrasos. Bueno, efectivamente, el pasado 15 de diciembre, la Comisión de Economía dictaminamos, se acordó un dictamen que está aprobado por unanimidad por todas las fuerzas parlamentarias en referente, principalmente, nosotros le llamamos la defensa del usuario, Rubén, porque realmente hemos visto que las líneas aéreas en muchos casos abusan del usuario y el usuario no tiene a dónde acudir o prácticamente no tiene quien los defienda. Por eso estamos metiendo 4 puntos en la Profeco para que se haga ley en defensa del usuario y principalmente este tema es referente a los vuelos demorados, Rubén. Estos 4 puntos, el primero quiero decirte que es que a través del tablero electrónico, cuando tú llegas y vas a abordar en el avión, o sea, no en la parte donde documentas, sino cuando ya vas a abordar el avión, la señorita te dice que el vuelo está demorado, pero no te dicen las causas de la demora del vuelo, y a veces ni siquiera te dicen si es 1 hora, si son 2 horas, si son 3 horas, y finalmente te tienen ahí sentado sin saber exactamente. Entonces, la iniciativa dice, punto número 1, que en el tablero publiquen las causas de la demora del vuelo, porque a veces la señorita a ti te dice una cosa y a mí me dice otra cosa exactamente del mismo vuelo. Es el primer punto, que publiquen las causas de la demora. Segundo, que ahí mismo en el tablero exista una página donde inmediatamente pongas una queja en Profeco de la demora de ese vuelo. Tercero, pedirle a las aerolíneas que permitan que la Profeco ponga un folleto arriba de los aviones para que tú veas los derechos de los usuarios. Realmente tenemos muchos derechos, pero poca gente los conoce. Entonces, cuando tú vas en traslado en un vuelo, pues vas leyendo los derechos del usuario. Y la cuarta, y que es la más importante, estamos pidiendo que se le bonifique al usuario el 20% del costo del boleto cuando el vuelo se demore más de media hora por causas imputables 100% a la aerolínea comercial. Porque sabemos que hay muchos temas que no conllevan a la aerolínea, principalmente el tema del clima, si el aeropuerto está saturado, pues también entendemos que hay situaciones que salen de la aerolínea y no queremos perjudicar tampoco a las aerolíneas. Pero cuando el tema sea imputable a la aerolínea, la bonificación del 20% del costo del boleto. ¿Y por qué, Rubén? Sí. Porque tú prácticamente cumples con todo. A ti te exigen que llegues puntual, te exigen que tu maleta no exceda de X kilos, te exigen que tu maleta sea de determinado capacidad, pero ellos tienen todos los derechos. ¿Y dónde están los derechos de los usuarios? Y eso es lo que motiva esta iniciativa principalmente, Rubén. Oiga, pues extraordinario, porque generalmente cuando ya estamos en el aeropuerto, generalmente nos dicen, disculpe usted, ¿no? El clásico, disculpe usted, y bueno, pues te dan ahí versiones vagas, como bien comenta diputado, te dicen una cosa, al rato le cambian, muchas gracias por su preferencia, pero creo que es muy importante, la exigencia que nos dan es la misma que debemos de recibir, señor diputado. Mira, te pongo un ejemplo, un vuelo de 45 minutos, a veces se demora 4 horas, entonces cuando tú ibas a realizar este vuelo, a lo mejor tu vuelo ya no tiene sentido de hacerlo, o sea, si vas de México a León o de México a Acapulco, que dura 40 minutos, a lo mejor tu sentido del vuelo ya no tiene caso, porque ibas a una reunión de trabajo, ya pasaron 4 o 5 horas, entonces soy la señorita, bueno, pues ya no quiero volar, ¿por qué? Porque ya no tiene sentido mi vuelo, y no te devuelven el costo de tu boleto, porque resulta que te digan, oiga, pues sí salió el vuelo, 5 horas después, pero el vuelo se hizo, y entonces ya no te devuelven el costo de tu boleto, porque finalmente, pues el vuelo se hizo, oiga, pues si su línea
aerolínea es impuntual, ¿yo qué culpa tengo? A mí devuélvame mi dinero, porque yo pagué por un servicio puntual, no por un servicio impuntual. Detalles como esos que no están contemplados en la ley, Rubén. Ahora sí que lo que están buscando, diputado Miguel Salim, es meter en cintura a las aerolíneas. ¿Tendrá usted algunos datos duros de qué tanto se retrasan o tantos retrasos que haya en las líneas de vuelo? Porque sí, sabemos por usuarios, digamos que es un secreto a voces, que se retrasan mucho, pero ¿hay algún dato en específico que usted nos pueda compartir? La COFECE, la Comisión Federal de Competencia, es un estudio formal que hicieron ellos, que nos presentaron a nosotros. Ajá. Donde primero, para decirte que en este país viajan 37 millones de personas, por lo menos hacen un viaje, un vuelo en este país. Toda esta iniciativa es específicamente para vuelos nacionales, porque sí es muy difícil si algún vuelo viene del extranjero y entonces allá sí tuvo algún problema o alguna nevada, es muy difícil controlar, pues, sería meter en muchos problemas a las aerolíneas internacionales, pero esto es específicamente para los vuelos nacionales. Número dos, en el estudio de COFECE dice que las aerolíneas tienen un tiempo límite de 15 minutos para la demora de los vuelos. El día de hoy exceden el 38% de los vuelos este límite que la misma Secretaría de Comunicaciones y Transportes lo ha manifestado. Entonces, si hay estadísticas, si hay números, pero aquí lo más importante es que la SCT, desde mi punto de vista, no está haciendo su chamba que le corresponde para poner en línea a estas aerolíneas. Oiga, una de las cosas que llama la atención y que también hay que recalcar es que esto aplica únicamente a las aerolíneas nacionales, porque las internacionales, como suele suceder, ya van un paso adelante y ellos a las aerolíneas internacionales sí aplican sanciones. Sí, bueno, hay diferentes, por ejemplo, en Europa sí hay sanciones para las demoras, Rubén. Sí. En este país, en este momento, no hay, la ley no prevé sanción para un vuelo demorado, únicamente para un vuelo cancelado. Okay. Y es obvio, bueno, cancelan el vuelo, sí te prevé la ley que te devuelvan el vuelo, si tú ya no quieres volver a realizar tu vuelo, sí te prevé que te regresen el costo de tu boleto. Pero para las demoras no existe en este momento ninguna sanción. Por eso estamos trabajando sobre esto, Rubén, y pretendemos sacar esta iniciativa ya que suba al pleno. Tenemos fecha límite del próximo 16 de marzo. Pues estaremos muy al pendiente de lo que suceda y finalmente, como comentario, qué bueno que usted ya también llamó la atención al secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, para que se baje del avión privado que trae de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y suba a las aerolíneas comerciales para que vea qué es lo que se siente, ¿no? Bueno, yo lo digo de broma, digo que el señor secretario vaya a una gira presidencial y que él se vaya a la línea comercial. Me imagino que no va a llegar a la gira, ¿verdad? La gira presidencial, pero digo, con todo respeto lo digo al señor secretario, pues claro. Claro que así no es, pero sí que padezca lo mismo que estamos padeciendo los usuarios, ¿no? Muy bien, pues me parece extraordinario esta iniciativa, estaremos al pendiente el próximo 16 de marzo o antes obviamente, y agradecemos mucho el que nos haya tomado la llamada, diputado Miguel Salim, de Acción Nacional. Al contrario, Rubén, estamos a la orden, muchas gracias, buenas tardes. Un fuerte abrazo, secretario de la Comisión de Economía, por supuesto, lo tenemos o lo tuvimos vía telefónica con estos comentarios, algo que es lo que me encanta, por supuesto, de los diputados que se ponen las pilas, que lo están padeciendo, que lo están viviendo. Obviamente, ya no le pregunté al diputado Miguel Ángel Salim, pero seguramente lo padeció, le dio una molestia terrible o alguien cercano, algo por allá, y dijo, no, esto no puede estar pasando. Y ya ve usted, finalmente algunos están velando por los intereses de todos los que estamos viviendo en este gran país, en México, y ojalá haya buenos resultados próximamente. Eso esperamos. Y bueno, no nos vayamos tan lejos. Obviamente a nosotros nos llega a suceder aquí en el metro de la Ciudad de México. Digo, son otros, quizá otros niveles, pero
caracoles. De repente tenemos, estamos sufriendo siempre, o porque se tarda mucho, o porque pasa saturado, y al rato pasan todos libres, quién sabe, todo un relajo. Es muy complicada las ciudades, ¿no? ¿Qué cree usted? Coméntenos a través de nuestras redes sociales en facebook.com/elpuntocrítico y obviamente a través de www.elpuntocrítico.com. Oiga, el día de hoy